Express 66, anem a parlar d'administració i direcció d'empreses. Què és això que acaba de dir ara? Ens ho contem pel carrer. Pues para llegar a tener la titulación para dirigir empresas, como bien dice el nombre, temas de contabilidad, dirección, administración. Ens han donat una resposta que no sabem si és certa del tot, si té una part que sí, una part que no. Anem a parlar amb Francisca Sempere, professora del Departament del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses del campus del COI de la Universitat Politécnica de València. Francisca, bienvenida a Página 66. Muchas gracias por invitarnos. Cuéntanos un poquito si esa respuesta se acerca un poquito, le falta algo, no sé. La verdad es que se acerca bastante, porque yo creo que es uno de los grados más fácil y se conocen más, porque cuando hablamos de gestionar empresas, entonces nosotros formamos a nuestros alumnos para que estén en puestos directivos en las empresas. Digamos que la nomenclatura de vuestros estudios ayuda un poco a que la gente os conozca un poco mejor, ¿no? Sí, pero define perfectamente, claro, el nombre de la titulación, lo que conseguimos con ellos. Tú que estás como profesora, cuéntanos un poco qué es lo que hace una persona cuando tiene estos estudios, a qué se dedica y qué salidas profesionales tiene. Pues la verdad es que es una carrera muy versátil, tiene muchísimas salidas porque en todas las empresas tenemos puestos de gestión. Entonces hablamos de nuestros alumnos pueden ocupar puestos de alta dirección, es decir, lo que sería la gerencia de la empresa, el director de fábrica, sí, el director de empresa, y luego en cada departamento tiene sus directivos. Entonces estamos hablando de gente que va a coordinar a gente, a gestionar recursos, tanto humanos, técnicos, recursos de información. Entonces pueden trabajar en cualquier tipo de empresa, independientemente del sector que sea, aunque quizá no tengan el conocimiento de la dinámica de funcionamiento de ese sector, no importa. Es decir, para gestionar, gestionamos igual equipos y el trabajo en un banco que en una empresa de fabricación de botellas, una empresa textil. Claro, es un campo muy, muy abierto para ellos, ¿no? Cuéntanos un poquito de los estudios, cómo están configurados. Bueno, es una carrera de 4 años y bueno, pues tiene, pues como todos los cursos, un primer curso más de materias más básicas, pero luego entramos, ellos trabajan distintas materias, todas relacionadas con la gestión empresarial. Entonces, bueno, efectivamente, como decía una de las señoras de la calle, ellos estudian contabilidad y estudian finanzas, pero también estudian gestión de empresas, estudian análisis del entorno, estudian aspectos relacionados con la comercialización de los productos. Yo algo que destacaría también en esta carrera es que, y en todas las del Politécnico en general, que se exige un B2 de nivel de inglés a la salida del grado. En particular, el grado de Administración de Empresas, el tercer curso, el segundo cuatrimestre del tercer curso, ofrece el tercer curso en castellano y en inglés. Y entonces los alumnos tienen la posibilidad de poder prepararse para que, si quieren en cuarto curso irse de Erasmus, entonces ya van como... Les abre aún más puertas. Les abre muchas posibilidades. Claro. Y eso nos también nos permite el que otros alumnos de fuera vengan, y entonces hay un intercambio cultural muy interesante en el aula. Y bueno, yo creo que la gente aprende mucho, ¿no? Francisca, muchas gracias por contarnos todo lo que son estos estudios. Vamos a hablar también con los alumnos a ver qué nos cuentan ellos sobre administración de empresa. Gracias. Grau d'Administració i Direcció d'Empreses. Un nom llarg, però que té molt a veure. I per a parlar d'aquest grau anem a veure que ens conten dos dels seus alumnes. Lena Blanes, benvenida a Pàgina 66. I també en Juan Tomás. Gràcies. Elena, yo quería preguntarte un poquito, primero, antes de hablar con Juan, tienes un poco de ventaja porque te pregunto por esto, ¿eh? Sí. Estos estudios, ¿qué es lo que más te gusta de ellos, de administración y dirección de empresas? Pues la verdad es que la carrera de ADE ofrece una gran ventaja para sus estudiantes porque tocamos muchas áreas de la empresa,
desde las finanzas, la contabilidad, hasta el marketing, la gestión empresarial. Entonces creo que esta carrera crea un perfil muy bueno para el mundo empresarial y laboral. Está muy bien, esperemos que no te copie Juan. ¿Qué es lo que más te gusta, Juan, de donde estás teniendo? En mi caso, lo que más me gusta es la parte de marketing y investigación comercial para ver cómo vender los productos, cómo saber si van a tener o no éxito. La parte de dirección también. Es muy versátil, ¿no? Sí, tiene mucha salida. Mira, has dicho la palabra correcta. Voy a preguntarle primero a Elena. Las salidas. ¿Cómo ves las salidas de estos estudios y qué salida quieres para ti? Pues al tocar tantas áreas, tienen muchas salidas. Podemos trabajar en cualquier empresa, desde llevando la gestión, la contabilidad, siendo los gerentes. Y no sé, a mí la verdad que me gustaría trabajar en una gran empresa, llevando algún departamento importante, siendo la jefa de un departamento guay. Sí. Me gusta esa respuesta, siendo claro. La jefa. A ver si Juan quiere también ser la jefa. Esas salidas profesionales, ¿cómo las ves? Sí que es verdad que hay mucha salida, pero también hasta el punto de una asesoría o cualquier tipo de departamento, pero a mí me gustaría más crear mi propia empresa y crear mi propio producto. Emprendedor. Sí. Bueno, pues muchas gracias Elena y Juan por haber venido aquí a contarnos un poquito más de vuestros estudios. Ya sabeu que si voleu estudiar aquests estudis o tots els altres graus del campus del CAP, de la Universitat Politècnica de València, ja sabeu on teniu que estar i així en Pàgina 66 estarem per a parlar de molts més estudis.